El Partido Popular ha informado sobre la nueva ley de vivienda de Andalucía que pretende establecer las condiciones necesarias para garantizar el acceso a la vivienda pública a jóvenes y familias de rentas medias. La vivienda en compra ha sido casi imposible o está resultando casi imposible adquirirla para los más jóvenes, pero es que el alquiler en España ha, se ha encarecido hasta un 30%. Por lo tanto, los datos son... Bastante desalentadores. Para el Partido Popular, esta ley pretende resolver la normativa existente y tiene como objetivo construir en cinco años 20.000 nuevas viviendas de protección oficial. en Andalucía. Que le pongo cifras a ese objetivo de construcción de vivienda. Estamos hablando de que el objetivo es que con esta nueva ley de vivienda y el plan de choque que tiene eh, previsto la Junta de Andalucía podamos construir en los próximos cinco años 20.000 viviendas de protección oficial en Andalucía. Eso en el ámbito eh, general. El anteproyecto de ley, según ha explicado el diputado popular Antonio Saldaña, se sustenta en tres ejes, tales como la producción de suelo a precio asequible, el incremento de la oferta de vivienda y la persecución del equilibrio de la oferta de vivienda en venta y alquiler y de sus diferentes usos.